luego del posicionamiento emitido por feministas ante la convocatoria por la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género, presidida por la diputada María de la Luz Núñez Ramos. La legisladora destacó que los lineamientos planteados fueron establecidos por la pasada legislatura. Porque esto nos va a permitir aclarar cosas que están confundidas. En primer lugar, esa convocatoria no la hicimos nosotros en esta legislatura. Ya la habían elaborado en la anterior legislatura. Y no solo eso, sino que en el 21 ya se tenía decidido a quién otorgarle la presea, ¿sí? Pero por la cuestión de la pandemia no se pudo hacer. Quienes me conocen a mí saben que de ninguna manera yo haría una convocatoria que se prestara a pensar, ¿verdad?, que es requisito defender la vida. Yo defiendo la vida de las mujeres, ¿sí? Quienes me conocen saben que así es. Yo soy una mujer de izquierda. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Le voy a pedir ahorita, precisamente iba yo a bajar a hablar con las diputadas de esta comisión, les voy a pedir que acepten que le otorguemos esta presea a quien ya había sido designada. Se llama Lucero Cerce, creo. Lucero Cerce se llama. Así sí. Sí, Lucero Cerce. Que es una gran persona, yo no la conozco, pero dicen que es una mujer muy avanzada, pues me da mucho gusto. Y vamos a esperar que nos lleguen las otras propuestas para que podamos nosotros designar, pues ojalá que a la mejor. Refirió, pues, que se entregarán dos reconocimientos, toda vez que no importará si alguna pertenece a alguna ideología en especial o fuerza política. No vamos a considerar que si son de izquierda, de derecha, que si están a favor del aborto o no, porque para empezar yo no estoy a favor del aborto, estoy a favor de que se respeten las leyes, ¿sí? Que se respete lo que ya la Suprema Corte de Justicia decidió y es lo que nos corresponde hacer. Entonces, así es como se va a hacer el 8 de marzo en este salón. Incluso, yo quisiera que fuera un evento más bonito, que no fuera así de chiquito y así, pero hasta eso está en la convocatoria, así decidido que sea en este salón. Voy a ver con la presidenta si fuera posible que se hiciera abajo, florido, alegre, bonito, especialmente porque las mujeres están ahorita en primer lugar, y les voy a decir, no hubo un malentendido, no tiene que pasar por la asamblea, no tiene que pasar por la asamblea, porque eso ya está decidido por la anterior. Entonces, me da mucho gusto que se aclare esto, que se den cuenta que van a ser dos las compañeras a las que se les va a condecorar y que vamos a seguir trabajando en pro de la mujer. Cabe señalar que Circe López Riofrío, representante de Humanas Sin Violencia, informó este día que por su parte presentarán una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para prevenir la discriminación y la violencia. Con imágenes de Víctor Mier, informó para Noti 13, Laura Ábalos.